La Policía Nacional en este departamento de Colón durante el fin de semana ha desarrollado operaciones policiales en las cuales pues el objetivo ha sido garantizar seguridad a la población. Ya se inicia lo que es el periodo o feriado morazánico, en las cuales pues también se tiene un plan estratégico para brindar seguridad a todos aquellos ciudadanos nacionales y extranjeros que visitan los centros turísticos en este departamento de Colón. De igual manera, pues ya los dispositivos de seguridad en el eje carretero están ya iniciados. De igual manera, durante estas operaciones policiales, durante el fin de semana, pues se le dio detención a 4 personas por diferentes delitos, en las cuales, entre ellas, personas detenidas por portación ilegal de armas, se les decomisó arma de fuego y que fueron puestas a la orden de las autoridades competentes. De igual manera, personas que se les encontró en posesión droga, una persona se le decomisó 10 puntas con polvo blanco, supuestamente cocaína, y fueron puestas a la orden de las autoridades competentes. De igual manera, personas que fueron detenidas por violencia doméstica, violencia intrafamiliar, y el procedimiento legal corresponde a realizar el informe técnico y ponerlo a la orden de las autoridades para seguir con este proceso. ¿Los homicidios en Quebrada de Arena y en Bonito Oriental? De igual manera, durante este fin de semana, pues el día de ayer, el domingo, se realizó un levantamiento cadavérico que tuvo lugar precisamente en el municipio de Bonito Oriental, donde pues se realizó el levantamiento cadavérico de una persona quien en vida respondía al nombre de Agner Jaciel Jiménez, de 22 años de edad. Esta persona ya fallecida era originaria de La Mosquitia y residía actualmente en lo que es el municipio de Iriona, Colón. Se siguen las investigaciones, ya que preliminarmente se recabaron informaciones donde mencionan que 2 personas a bordo de una motocicleta llegaron y sin mediar palabra pues le dispararon a la humanidad de esta persona, donde pues le quitaron la vida en el momento. De igual manera, en la aldea Quebrada de Arena se realizó otro levantamiento cadavérico donde pues una persona falleció a consecuencia de heridas producidas por arma de fuego en el momento que transitaba a bordo de una bicicleta. Ciudadanos, de acuerdo a lo que manifestó los familiares, ciudadanos que hasta el momento son desconocidos, le dispararon de igual manera y falleció en el instante. Esta persona pues responde al nombre de Duin Xavier Blamey, de 20 años de edad. Esta persona pues era originaria de Bonito Oriental y pues residía aquí en Quebrada de Arena. Y de igual manera, en horas de la madrugada se realizó un levantamiento cadavérico también en lo que es el Hospital San Isidro de esta ciudad de Tocoa, Colón, donde pues una persona hasta el momento, de nombres y generales desconocidas, por no encontrársele documentaciones personales en el momento del levantamiento, esa persona pues está entre las edades de 25 a 39 años de edad, según las autoridades que realizaron el levantamiento. El cadáver fue levantado y llevado a medicina forense para seguir el proceso que corresponde de acuerdo a la ley y la identificación del cuerpo. ¿Dónde hicieron el levantamiento? El levantamiento se realizó en el Hospital San Isidro de esta ciudad. ¿En qué condiciones llegó la persona ahí al hospital? La Policía Nacional recibió una alerta a través de la línea 911, donde pues inmediatamente se hicieron presentes, era una patrulla de la Policía Nacional. Fue auxiliado inmediatamente, trasladado a recibir asistencia médica a este centro asistencial San Isidro, de esta ciudad de Tocoa, lo cual pues al llegar a este centro asistencial pues falleció esta persona y pues posterior a ello se realizó el levantamiento cadavérico.